Que se vayan todos y exijamos elecciones generales. Nosotros los contratamos sin tener acceso a elegir a nuestros candidatos de acuerdo con lo que exigía la Ley 30.998, primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, paso, porque los congresistas han venido postergando el cumplimiento de esta norma legal, y hace poco, a mediados de diciembre del año pasado, estos rufianes eliminaron dicha ley. Sobre estos candidatos que los dueños de los partidos políticos nos han venido imponiendo, nos hemos visto obligados bajo pena de multa a contratarlos a sus ruegos de campaña electoral, a la terna del Ejecutivo, a los 130 del Legislativo y a los 5 parlamentarios andinos. Una vez contratados, por negligencia, ignorancia o cobardía, nunca hemos ejercido nuestra obligación de empleadores de toda esta gentuza. Estos sujetos, a quienes les hemos dado trabajo, a Dina y a los 130 delincuentes aupados en el Congreso, vienen alterando el orden constitucional, tratando de descabezar a las diferentes instituciones del Estado, SUNEDU, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y Defensoría del Pueblo. Además, estos mafiosos congresistas vienen dando leyes con nombres propios para sus beneficios. Por otro lado, no se ve avance en la Fiscalía sobre la investigación a la señora Dina, a pesar del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que hubo ejecuciones extrajudiciales y masacre durante las protestas en Ayacucho, Puno y otras ciudades del país. En total murieron 66 personas, 49 de ellas en el contexto de las protestas, 11 por el bloqueo de vías. 6 soldados murieron al cruzar el río, se contaron 1.785 heridos y 7 menores resultaron fallecidos. Así también el Tribunal Constitucional viene incumpliendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de excarcelación Alberto Fujimori. Nos siguen robando a manos llenas, y ya mandaron al tacho a la economía, estamos en recesión y por ende deberían eliminar los gastos superfluos del Estado, pero al contrario. Siguen pagándose viajes, gratificaciones, bonos extraordinarios y grandes comilonas. Mientras que millones de hermanos nuestros no tienen trabajo, luz, agua, ni desagüe y cientos de miles no tienen ni para comer. No podemos seguir adormitados. Estamos obligados a tomar las calles y votarlos a todos. Exijamos la renuncia de la señora Dina, y la convocatoria a elecciones generales en el más breve plazo. ¿Quién o quiénes pueden estar en desacuerdo con el periodista César Hildebrandt y la doctora Marianela Ledesma? De esta alianza, Congreso de Delincuentes y Ejecutivo en el marasmo. ¿Cómo las mafias vienen capturando las instituciones en nuestro país? Han capturado al Congreso, al Ejecutivo, a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional. Estamos hartos de leyes con nombre propio, de leyes soto que benefician los intereses particulares de los congresistas. Estamos hartos que desde el Tribunal Constitucional se destruya el Estado de Derecho, incumpliendo mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fujimori. Cuestionamos que se utilice la muerte de los ciudadanos del sur como un distractor político, cuando la indolencia y el desinterés del Ministerio Público de Otárola y Boluarte han acompañado en todo este tiempo. Estamos hartos de la impunidad. Pero no hay mal que dure mil años, ni patria que la resista. Es hora de transformar la política en nuestro país, de enterrar a esa casta política que la ha tomado y a la organización criminal que la sostiene. Necesitamos un nuevo país y tenemos que caminar hacia ello. Ha llegado la hora de expresarnos, ha llegado la hora de marchar. Que se vayan todos, súmate tú también.